Let's be friends. Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos a un nuevo episodio de El Desafío de las Dos Cajas, el Two Box Challenge. No tengo ni idea de dónde está la caja, por ahí no se ve. Imagino que estará por ahí, sí. Vale, pues vamos a tener que abrir por aquí, pero vamos a aguantar un par de rondas. Estamos en Move of the Dead, uno de mis mapas favoritos y uno de los mapas que ya empieza a tener una utilidad de la caja limitada, por así decir. Entonces va a ser una partida un poquito distinta a las que suelo jugar por aquí. En primer lugar, creo que está por aquí, sí. En primer lugar, no vamos a hacer ninguno de los perros para la Blundergat gratis. O sea, para la Blunder... para el Tomahawk y después para la Blundergar gratis usando el Tomahawk. No podemos utilizar ninguna de esas dos cosas. Y luego sí que podemos ir al Pack-a-Punch. Eso sí que lo podemos hacer. Vamos a hacer esto. Double points. Looks like it's time to double down. Parece que por aquí viene otro. Pero por aquí posiblemente venga algo como súper rápido. ¿No? Me siento un poco estafado. Ah, mira, el rápido venía. Sweet, we got the gun, we got the bomb. ¿No viene ninguno más? Sí, sí que viene otro. Vale. Por cierto, si me matan, se acabó. Ya lo dije en un episodio entero, no sé si fue en el anterior o en cuál fue. Pero si me matan, no voy a... No está aquí la llave, ¿verdad? No. Vale. Vamos a ver qué somos capaces de abrir. No me la voy a jugar, que hace un poquito de tiempo que no juego y es tontería andar por aquí jugando. AK-47, bastante bien. Encima, un arma exclusiva de este mapa. No entiendo por qué no la han vuelto a meter nunca, pero... Y encima, en este juego ya está en la campaña, o sea, no está en el multijugador ni nada. Está en la campaña y... Hombre, a ver, técnicamente la puedes usar en... En el número de misiones que quieras. ¿De dónde viene el zombie? Perfecto. Executioner, bueno. Podría ser mejor, también podría ser peor, la verdad. Y a ver qué tal se da la partida. Ya tenemos para comprar Speed Cola, obviamente. No la vamos a comprar aún. Vamos a intentar ir a por Titán. Y el paso para ir a por Titán es empezar a abrir todo el mapa, básicamente. Entonces... Vale, vamos a cambiar aquí a la pistola para tener un cuchillo un poquito más rápido. Vale, perfecto. No estamos aprovechando bien los Afterlife, pero me da un poco igual, porque... Vale, el Pack-a-Punch y tal, de momento puede esperar. Vamos a comprarnos todas las bebidas y luego ya nos centraremos en abrir el Pack-a-Punch. Esto cuando costaba 1000, vale. Por aquí, te mueves en Blood of the Dead, hacia allí fuera. No sé, no he jugado nunca a Blood, no he jugado ningún juego más allá de Black Ops 3. Pero... Pero sí que he visto bastantes vídeos de Blood of the Dead y tal.
¿vale? El escudo lo podremos usar, supongo, porque al final no lo voy a usar para matar, lo voy a usar para protegerme. Entonces yo creo que está justificado su compra. Vale, ahora compramos esto. Y entramos en Afterlife y a ver si soy capaz de abrir más ahora. Vamos a ver. Calambrazo a esto. Esto por ahí. Sí, se ha abierto bien. Perfecto. No me da tiempo. Pues vamos a volver por aquí. ¡No lo he abierto! ¡Qué tonto soy! ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues... ahí sí. Y ya vamos a aprovechar y vamos a abrir el tejado. Vale, bien. La llave la cogemos. I got it, guys. I got the key. Abrimos esto. ¿Y hacemos ahora el ritual? Yo creo que sí, porque total... Además así cogemos unos poquitos zombies más, porque no sé si sabéis que se generan hasta 24 zombies en el ritual de la lavandería. Así que un poquito más de puntos para ir abriendo el mapa y a ver qué tal. ¿Por aquí tengo que darle calambre a algo más? Vete de aquí, anda. Vale, vamos a darle al ritual. ¡Ostras! Creo que me los acabo de matar a todos, ¿verdad? No, no han spawneado aún todos. Bien, 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 bien. Y nos vamos para abajo y a seguir, básicamente. Let's get out of here. Lo mismo hago un perro aquí porque es el sitio de matar. Venga, una munición máxima, chicos, por favor. ¿Esta puerta cuánto era? 1500, vale. Vale, bien.
Bien. Efectivamente, no se ve el perro. Vale, queda un par. Perfecto, pues vamos a ver, vamos a darle por aquí caña a todo. Uno, dos, tres, aquí está el pacapán chamblado, CD. Esto de aquí. Comprarnos titán, lo primero. Cómo me gusta este mapa, la estética, la jugabilidad, el flujo que tiene, porque o sea, estoy avanzando rápido las rondas, pero realmente yo a lo mejor ahora mismo ya tenía el Tomahawk y estaba preparado para irme, porque ahora mismo mi objetivo está siendo sobrevivir, no abrir pacapans ni nada por el estilo. Venga, una munición, amigos. No tengo que preocuparme por el kit de mejora del Acid Gun, porque no la voy a usar. Ahí va. Vaya, ¿qué va a hacer el perro? Double points. Now's our chance to make some real dough. Vale. Abrimos esto. Abrimos esto. Vamos. Una pieza. Vale. Voy a ir también pensando en cosas como montar el escudo. ¿La pieza está ahí? No, está en las escaleras. Entonces. Y por aquí tiene que haber una pieza. Aquí está. Esto es una pieza de algo. Vamos a meternos aquí, que es buen punto para campear ahora. No ha aparecido ningún Brutus aún, me sorprende. Así como dato, normalmente las bebidas no hay que darles calambre. Porque en el momento que te vas a la, al puente, se calambran todo lo del mapa. Entonces, basta con calambrar lo necesario. Pero bueno, como se supone que voy a estar... Este no es el último. Ese sí que podría ser el último. Vale. Vamos a ver. Aquí está la otra pieza, vale. Ya podemos agarrarnos el escudo como protección. En Transit lo podía haber hecho, pero es que prefería tener para poder saltar por los lagos de lava la otra. No he cogido la pieza de allí abajo. Me acabo de dar cuenta. 2, 1, 0. ¡Joder, qué suerte!
Ya me podía tocar así en las partidas serias, tío. Que, o sea, mi regla que es una 50, creo. Está subido en mi canal. No sé si llega a la 50. Creo que llega a la 50 y como me cansé, paré. Pero vamos, podría haber hecho algo más. Lo que pasa es que. Vale, por aquí tenemos esta pieza. Lo que pasa es que yo las partidas muy largas me acabo aburriendo. Porque ya a partir de la ronda 30 o así haces siempre lo mismo, la verdad. Ya en ronda 30 tienes que tener la partida preparada. Y no, no lo remontas. Vale. Vamos a abrir por aquí. Es tontería hacer otra cosa, la verdad. O sea, podía subir por la góndola y tal, pero bueno, prefiero dejar un camino directo hacia abajo en vez de tener que estar pagando constantemente. Estrategias mías, realmente no sé si sirve de algo. Pero bueno, no voy a cambiar la forma que juego después de 10 años de este mapa. 10 años, madre de mi vida. Como veis, esto aún no está calambrado, pero en cuanto vuelva, va a estarlo. Vale, muy bien. Y vámonos para acá. A sobrevivir un rato en la cafetería hasta que me quede sin munición y tenga que ir a mejorar. No he cogido las piezas, pero bueno. Mi objetivo va a ser pillar todas las bebidas antes de irme a mejorar. Así que cuando vaya por... Hey, guys. ¿Cómo se llama? A por la caja eléctrica esta o lo que sea, el motor, la batería, lo que sea. Vamos, lo que hay dentro de la caja que hay que acalambrar abajo para coger la pieza. Cuando vaya a coger eso, pillo, o sea, lo pillo cuando vaya a coger Speed Cola. Y que no sé ni qué estoy diciendo ya. Y en este juego hay un cambio muy curioso entre... entre este y Black Ops 1, que es que en este juego, bueno, ya sabéis que a partir de la ronda 10 todos los zombies sprintan. Pues en este juego, a partir de la 15, algunos dejan de sprintar. Supongo que está hecho para hacer un pelín más complicado el tema de las estrategias de juntar y tal, pero al final acaba siendo más molesto que otra cosa. Porque nunca sabes cómo va tu pelota hecha. Y dices, ya está, porque no viene nadie más y de repente ves tres zombies andando por ti. Ah, muy bien, gracias. It's about to get ugly if I don't get some more lead. Vale. El setup va a ser el clásico, o sea, Speed Cola, Titan, Electric Cherry y ¿cómo se llame esta? Doble tiro. Que el doble tiro de este juego sí que merece la pena, aunque no tenga, aunque esta sea tiro a tiro, también le merece la pena porque le duplica el daño. Y a la AK, pues no solo le duplica el daño, haría pues un 300, no sé cálculo, 133% más de daño por segundo, quizás. Porque hace 33 más de cadencia y 100 más de daño. 133, imagino. No sé si se calcula así. Feels good, don't it? Vale, en este mapa se junta aquí, por cierto. Es una estrategia un poco extraña, pero... No quería cogerlo. Lo he cogido sin pensar, tío. Bueno, pues ronda 10. ¿Cómo va esto? Bastante bien. Necesito 7000 puntos y luego lo que pueda conseguir mejorando, básicamente.
Vale. Vale, al final de esta ronda creo que voy a tirar y voy a irme a mejorar, porque voy a tener ya puntos, vamos. Veis, en esta ronda se sprintan todos. Just try it. I want you to. No es mal sitio para juntar este. Es poco ortodoxo, pero para nada es malo. Back off, please. I got shit to do. Maybe I should have toyed with you a little longer. Ah, esos puntos dobles no los había visto. Ahí va, vale, pues tenemos que ir con él cerquita porque si no se nos va a morir. Y en cuanto nos vayamos al puente se va a morir. Así que no me voy a ir esta ronda, básicamente. Porque quiero dejar uno. Empezar una ronda en el puente no es nada cómodo. El motor, es esto, vale. No, no sabía muy bien qué era, la verdad. Se me ocurre que realmente es tontería no ir con todas las bebidas, ¿no? Entonces, vamos a meterle el calambrazo a esto y ya está. No te mueras, no te mueras, no te mueras, sígueme. Vale, bien. Y vamos a hacer la estrategia definitiva de abrir esta puerta, dejarla abierta ya. Y seguro que todo saldrá bien al final. Me he pasado del salto. I want some ammo right fucking now. Vamos, amigos zombies. Vale, vuelta por aquí. Perfecto. Perfecto. You're all headed the same way. Straight to hell. Sí, como si tú no estuvieras en el infierno, amigo. He pasado la ronda otra vez, no. Que ahora ya tengo poquita munición, por favor. Si no me va a tocar irme de urgencia. No me gusta nada eso. ¿Cómo va esto? Bueno, sigue aguantando. A ver, nuestro récord es la 20 en Shangri-La. Yo creo que con estas armas en este mapa lo puedo mejorar.
Vale, me lo acaban de romper. ¿Cómo puedo ser tan bueno, por favor? ¡Dios mío! ¿Qué ha sido eso? Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, vueltecita por aquí. Otra vueltecita por aquí que siguen viniendo. Es que el respawn ahora es tan lento que me da la sensación que ya han venido todos. Pero no. Oh, vamos a ver. This is getting old. I want ammo, damn it. Vale, gracias al escudo mandado ahí de palos, madre de Dios. Keep walking, you fucks. See what I do next. Uy, munición. O sea, sí que he dicho que me iba a ir, pero es que con la munición aguanto un poco más. Y es tontería andar gastando a lo tonto. De hecho, voy a, en cuanto, a ver si soy capaz de dejar un zombie esta ronda. Madre mía, otra munición. Ahí va. Vale. El cruzadito por aquí. ¿Parece ver otro? Sí. Perfecto. Vamos a abrir esta puerta de aquí. Simplemente voy a abrirla. Por si acaso, digo, vuelvo al puente. Por cualquier motivo, tener una vía aquí cercana. A ver que me pierdo. En un mapa al que le puedo haber echado 200 horas, me voy a perder. Vale, y vámonos. Sí, vámonos. ¿Y realmente para qué me voy a ir del puente? O sea, es un poco tontería, ¿no? Irme del puente ahora mismo. O sea, es que ya llevo una partida bastante larga. Cuando me quede sin munición, me quede sin munición y ya está. Vamos, yo creo. Vamos a hacer eso, vamos a aguantar aquí y cuando me quede sin munición se acabó. Básicamente. Porque si no, es que yo os digo que este mapa lo puedo eternizar. En plan, lo tengo tan min-maxeado, en plan, estoy tan especializado en él que no, que es que puedo estar aquí el tiempo que me dé la gana, básicamente. Ahora para que me mate el Brutus y ya está. Nadie escapa con vida. Qué bonito es este mapa, tío, de verdad. How do we get out of here? Something's coming. Something bad. Just like you. When you come back, I'll be right here waiting for you. Vamos a ver. Ahora dos.
queda atascado. When you come back, I'll be right here waiting for you. Go ahead, fight me. Perfecto. Oh. Por aquí. Once my ammo's gone, things are gonna get interesting. Tres tiros en la cabeza lo mata. Llevamos 191 tiros en la cabeza. ¿Pero qué me pasa en esta serie? ¿Por qué hago tantísimos tiros en la cabeza? It ain't gonna happen. Just keep coming. It's all gravy. Este es buen sitio para aprender a juntar. La gente dice el teatro de Kino, pero cuidado con este sitio. El problema es que está... Comparativamente es más difícil llegar que el teatro de Kino, pero... Vale, vamos a mejorar esta. La venganza de Reznov, Reznov's Revenge. Me mola que hagan una referencia a la campaña de Black Ops 1. Bueno, también me parece Black Ops 2 Reznov, pero... Bueno, de World War II. Creo que intento hacer algo y no le he dado pie. ¿Qué acaba de pasar ahí? ¿Por qué se ha ido? Perfecto. El problema de la AK mejorada es que tiene bastante poca munición en comparación a lo que te dan otros fusiles mejorados. O algo como la LSAT, que también me puede haber tocado. La munición es escasita. ¿Veis? Este ya no sprinta. Y no va a sprintar. Bueno, va a sprintar si se queda como último zombie de ronda. Mejoramos esto y nos va a dar la voz de la justicia o Voice of Justice. Aquí está. Esta sí que tiene una munición comparativamente decente y además tiene más daño. Se está bugueando el sonido. Se va. Vale, ¿por dónde está mi pana? Aquí está. Ronda 18, ni tan mal, la verdad. Venga, amigos. Perfecto. No nosotros, pero yo me estoy empezando a aburrir un poco.
Bueno, me acabo de quedar sin munición de esto. Se va a poner interesante la cosa. This is what I do. Day in, day out. Vale. ¿Seremos capaces de llegar con esta munición a la ronda 21 para batir el récord? Ahí, ahí, va a andar. Depende de cómo me carga los Brutus. Bueno, no tengo ni que cargármelo realmente, o sea. Pero está feo, no sé. ¡Oh, lo dijo! It's about fucking time that bastard went down. I will be reborn again. He's down. I don't plan on giving up anytime soon. Me acaban de dejar sin escudo, vale. Ostras, ya la munición empieza a escasear. If I go down, I'm gonna come back and I'm gonna haunt you to death. Get back up. I'm not gonna hurt you. Maybe I should have toyed with you a little longer. Creo que vamos a tirar de granadas para acabar esta ronda, porque. Bring it on, dirtbags. Pues que aún quedan, tío. You died quick in an explosion. Wish it had been a fire. Who's first? It don't make no difference to me. Por favor, a ver quién me atasco. Ahora mismo me podría ir a coger la munición que hay en una de las celdas y ya está. Pero es que me parece que sería alargar innecesariamente. ¡Oh! Que no llevaba cuenta de los golpes. ¡Madre de Dios! Ese último golpe ha estado muy cerca. A ver quién puede más, si tú o yo. Pista, yo. Y vamos a hacer con estas balas lo que se pueda. Tampoco voy a fingir que voy a hacer un milagro aquí. Vamos a juntarlos a todos, incluidos a los Brutus, y a ver qué pasa. Vale, tenemos aquí a los cuatro Brutus. Y ahora que vengan los zombies. Lo siento por el bamboleo de la cámara, pero. Que no me dejaba moverme. No sé si me había quedado atascado contra algo que había pasado, pero no me podía mover en la dirección que yo quería. Me estoy mareando hasta yo, chaval. Dios. Viene una partida de dentro en Black Ops 2, ¿eh? ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Cuatro balas y un sueño. Venga. Esto no se acaba. Vale, a tirar de granadas y
si consigo matar al Brutus, va a ser legendario. Ah, que hay dos. He matado a uno, vale. Pues creo que es tontería seguir alargando esto, la verdad. ¡Hola, lo que hay aquí! Vamos a ver si le consigo quitar el... Es que claro, para intentar quitarle el casco tiene que venir el primero. Pero no viene. ¡No viene el tío! Bueno, pues... Se acabó la partida. Vamos a dejar por aquí que corra el Afterlife, porque es que... Ya os digo que es tontería postergar esto más de lo necesario. Entonces... No sé. Espero que os haya gustado el episodio. Nos toca Buried el siguiente. ¿Te puedes subir aquí? Sí, sí que puedes. ¿Y si desde aquí voy para allá? No, eso es una pared sólida. ¿Y esto de por aquí? ¿Este salto se puede hacer? Igual se puede subir a la máquina del Pack-a-Punch. Espérate. Vale, no he llegado. Bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado. Muy buena partida otra vez. Y nos vemos en el siguiente episodio, que será Buried, el último mapa de Victis hasta Tagvertoten. Pero el último que vamos a ver en esta serie nos quedará Buried y Origins. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Espero que os haya gustado y un saludo. Adiós.